Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. All right. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, welcome. Okay, welcome to everyone. Okay, to another English class. All right, let's get started. Okay, well, let's start. We are right now 12. We are 12 in Zoom. Okay, welcome. Okay, well, let's go over. We're going to go over the previous topic that we studied, okay, yesterday. Okay. Vamos a recapitular un poco la información que estudiamos el día de ayer. Okay, bueno, estudiamos también un poco, repasamos un poco sobre las preposiciones de, prepositions of. Of time. For example, we use on for days. Okay, we use on for days, for a complete date, una fecha completa. Okay, también para, utilizamos in para meses, in para años, para estaciones, por ejemplo, in summer, para partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. También para, y utilizamos at para expresar hora. Okay, por ejemplo, at 7 p.m., at 7:30, at 2 p.m. También para expresar at noon, en la tarde, perdón, en el mediodía, at noon, en la noche, at night, y al mediodía, at midnight. Okay, también tuvimos un poco sobre esta lectura, ¿se recuerda? Por ejemplo, dice, hello, Fátima, are you busy? ¿Cuál sería la número uno? On Monday. On Monday. On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it,
and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you. I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March. In March. In March. On Sunday. Okay, excelente. Okay, esa fue parte del ejercicio que realizamos. Okay, tenemos qué palabra representa cuando están desordenadas. ¿Alguien recuerda? Production, purchasing y okay. Human resources. Production, okay, production. Then we have purchasing. And we have the last one is? The human resources. Human resources management. Okay. ¿Qué es? ¿Qué era purchasing? What is purchasing? Compra. Como de compra. Compra, exacto. Human resources management. Como que el encargado de recursos humanos. Ok, excelente. Por ejemplo, los que pagan, ellos son los que encargados de human resources. Ok, también escribimos 6 oraciones. Ok, que ustedes le iban a hacer a sus compañeros. What? ¿Quién tiene una pregunta con what? Who has a question with what? Tengo una que dice, what do you do on Sunday? What do you do on Sunday? ¿Qué contestó su compañero? She's come back her house. Okay, she comes back her house. Sí. Okay, she's good. Comes back her house, correct. Good. ¿Quién tiene otra pregunta con what? Otra pregunta con what? Miss Wendy, do you have a question with what? What does Wendy need? Y la respuesta fue Wendy needs a raise. Wendy needs a what? Raise, un aumento. Ah, a raise. Okay, excellent. Good. A payment raise. Muy bien. Otra pregunta con what? Another question with what? What does she on Friday? What does she on Friday? Do. What does she do? Ah, on Friday. Ah, correct, on Friday. No. What does she do on Friday? Okay, otra pregunta. Dice, okay, adelante. No sé, what is it? What is? Perdón. What is his speak? No, perdón. What is his may speak? ¿Puede él hablar? Perdón. ¿Puede hablar él? ¿Puede hablar él? Entonces sería, can he speak? Can he can. Speak? Ah, perdón. Can. No, nada, no tiene nada que ver con what, entonces. Mm-mm. Okay, very good.
Okay, otra pregunta utilizando what. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Excelente. Vamos con la siguiente, es when. When. Okay, when. When do you travel to Paris? When do you travel to Paris? Excelente. ¿Cuándo viajas a París? When do you travel to Paris? I travel to Paris next week. Okay, Miss Veronica, do you have a question with when? Estamos en el mismo equipo, en la misma. Okay, la misma. Miss Wendy, no sé si tiene pregunta con when. Sí. When does Carlos work? Carlos work all week. Okay, when does he work? Excellent. Okay, muy bien. Miss Marisol, no sé si tiene pregunta con when. When can you come to my house? Okay. ¿Podría repetirla? When? When can you come to my house? Ah, when can you come to my house? ¿Cuándo puedes venir a mi casa? Muy bien, excelente. La respuesta, you can come to my house on Sunday. Muy excelente. On Sunday, perfect. Otra pregunta utilizando when. When you arrive. When do you arrive? When do you arrive? Okay, when do you arrive? When do you arrive? Excellent. Bueno, por ley tiene que ir siempre el does y el do. Comúnmente sí. Okay. When do you arrive, entonces? When do you arrive? When do you arrive? Okay. Thank you, teacher. Okay. Vamos con where. Where significa dónde. ¿Quién tiene pregunta utilizando where? Where is my book? Where is my book? Okay, muy bien. Where is my book? Your book is on the table. Another question using where? Will be, where is their wedding? Where is their wedding? Excellent. Where is their wedding? Where is your party? Where is your party? Where is your birthday? No, sí, también, ¿dónde es tu cumpleaños? ¿Dónde estudias? Where do you study? Where does she work? ¿A dónde ella trabaja? Where does she work? Where does she work? Otra pregunta utilizando where. Where do you live? Where do you live? I live in San Salvador. Where does she live? Where does she live? ¿A dónde vive ella? She lives in Cuscatancingo. Ok, vamos a ir a la siguiente, que es why. Why. ¿Quién tiene preguntas utilizando why? Yeah.
why do you like English? Why do you like English? Excelente, porque te gusta el inglés. Why do you study English? Why do you come late to school? Why do you come late to your job? Why you didn't come yesterday at school? Okay. Okay, más preguntas utilizando. Se podría formular. Adelante. La palabra decir, why are you is happy? Perdón. Decir la palabra why uh-huh. are you is happy? ¿Por qué tú estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Feliz. Why are you happy? Uh-huh. Excelente. Why? Why are you happy? Why are you happy? Okay, ¿por qué estás feliz? Why are you happy? Otra pregunta utilizando why. Why does Veronica is angry? Why sería why is she angry? Why is Veronica angry? Dígame otra vez. Why is she angry? Entonces ahí no aplicaría el why does. No, cuando el verb to be, recordemos que solo cambiamos la posición. Si es otro entonces, verbo, ya tenemos que agregar do or does. Sería, me dijo, disculpe, why? Why is Veronica angry? Ah, ok. Thank you, teacher. Why is she angry? Otra pregunta utilizando why. Why does he clean? Why does he clean? Why does he clean? Excelente. Why are you sad? Why are you sad? Ah, excellent. Because I am sick. Because I am sick. Okay, porque estoy enfermo. Excelente. También tengo una que dice, why don't they call me? Perdón. Why don't they call me? Why don't they tell me? Tell me, huh? Why don't tell, no. Why don't they tell me? Porque ellos no me dijeron. El verbo sería en tell. Ajá, no sería el verbo como en pasado, como dicen told me. No. Para hacer, sería... para hacer preguntas en pasado es otra estructura. Ah, ya. Yeah. Entonces sería why don't they tell me? Así, ¿verdad? Tell me. Como, ok, excelente. Vamos con which. Recuerden que which se tiene que utilizar con dos opciones. ¿Qué preguntas crearon con which? Which. ¿Cuáles? Ajá. Nosotros creamos una que dice which is your favorite color. Excelente. Which is your favorite color? Which is your favorite color? Podría ser también, teacher, which are those my shoes? Perdón. Which are my shoes? ¿Cuáles son mis zapatos? Which. Which. Mm-hmm. Which are my shoes? ¿Cuáles son mis zapatos? Which are my shoes? Which are you, which are my shoes? My shoes. ¿Cuáles son mis zapatos? Which are my shoes? Right. Which is color favorite? Okay. Another
question using which. Que den opciones. Preguntando por opciones. Which is your favorite food? Which is your favorite food? Excellent. Which is your favorite food? Ah. Which is your favorite color? Which is your favorite country? País. Which is your favorite? Which is your favorite series? ¿Cuál es tu serie favorita? Which is your favorite hobby? Which is your favorite hobby? Excelente. Okay, vamos con who. Who, dijimos que significaba. ¿Cómo? ¿Quién? 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 Okay, for example, who is your teacher? Who is your teacher? Ah, my teacher is him. Okay, who is your mother? Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Who is your mommy? Ah, my. Okay, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Okay, ¿cuáles ustedes compartan las preguntas que crearon? Who is your favorite? No, perdón. Excuse me. Who is your best friend? Exactly. Who is your best friend? Who is your best friend? Otra pregunta utilizando who. Who is in the park? Who is in the park? Who is at the park? Excelente. Who is in the office? And for example, who drives? Who drive my car? Who drives my car? Drives or drive? Drives. Está bien. Who drives my car? Who drives my car, huh? Vamos con... Ah, bueno, ya finalizamos todas, ¿verdad? Bueno, ahora en la parte 3, las palabras están desordenadas nuevamente. Hay que encontrar la definición. ¿Perdón? No, no, estaba leyendo, escucha, estaba leyendo las palabras, la corrección. ¿Alguien entiende la número 2? En la primera, en la 2, solo entiendo una que dice development. 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 Ok. Sería search, ¿verdad? Search and search development. And development. Excelente. Lo pueden escribir, Kishi, por favor. Search de búsqueda. Ajá. En development. La número 4, ¿cuál tienen? Marketing. 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 ¿De qué se encarga el marketing? Ventas. Ventas. Marketing. Ok. Marketing. Ok. Y la número 6. ¿Quién tiene la número 6? Accounting and finance. Ok, accounting, excelente. Excelente, accounting. All right, good. Muy bien. Ok, bueno, acá chicos, bueno, aquí vamos a hacer una interview.
una interview. An interview es una entrevista, ¿ok? Con nuestros compañeros. Y vamos a preguntarle actividades que usualmente hacen en un día de trabajo. ¿Ok? Utilizando preposiciones de tiempo. Por ejemplo, usted puede decir, in the morning, I send emails. Okay, en la mañana envío correos. In the morning, I drink coffee. Okay. Actividades que hacen en su trabajo. En la tarde puede poner, in the afternoon, I check paper. Reviso papeles. In the afternoon, I finish my job. O termino mi trabajo. En la noche, in the evening, I have English classes. I spend time with my family. Paso tiempo con mi familia. Entonces, le tiene que preguntar qué hace. Al menos tres por cada uno. Tres y tres. ¿Ok? Y escribirlas, las cosas que hace su compañero durante la mañana, en la tarde y en la noche. Ok. Aquí vamos. Okay. Si tienen una pregunta, pueden clicar ahí solicitar ayuda.
de patients, ¿verdad? Con T. No es T. In the morning, receive. Yo puse we receive, como somos nosotros. The morning we receive the package. Y después a la tarde. No, porque son tres por día, tres por mañana. Nos falta uno. Entonces pongamos otro día. Wednesday. Yeah, I brought my hand. In the evening, por la noche. Noche. Wash es bañar, ¿no? Sí. O lavar, ajá. Por la noche. No sé, podría ser wash. Lavo. Podría ser I wash my car, ¿no? Lavo mi carro. Lavo mi carro. Cocinar es cookie, ¿no? Sí. Separación, maricot, no. Podría ser por la noche. I go to shopping. Voy de compra. Ajá, voy al super o shopping, va. Sí. I go to shopping. Walmart. Ajá, Walmart. Ajá. I go to shopping at Walmart. Voy de compra a Walmart. Sí. Y en la noche podría ser I drinking No se puede decir, I drink my coffee.
Tomo mi café. Por la noche. Oh, I drink my milk. Ajá. Por la noche. Tomo leche. Or I drink my five to beer. I tomo mis cinco cervezas. Sí. Yo lo que no entendí al teacher, ¿cómo tú me vas a hacer a mí la pregunta? Y yo te respondo. Ajá, primero, digamos, o sea, que me iba a preguntar lo que yo hacía. Yo le iba a contestar. Sí, y la hora. Ajá, podré, ajá. On Monday at 8 o'clock podría ser. Ajá. Mm-hmm. Y el she write not. She write not. ¿A qué hora sería? ¿O en qué momento? Ay, todo el día. Me duele la cabeza. Qué raro. Y le duele la cabeza, le vamos a poner al final de la oración. She write not. A las 11 me han puesto. Every day se puede poner every day. Pienso que sí. Lo dejamos así. Todos los días a las 11, ¿cómo se dice 11 en inglés? 11. Sería at, ¿verdad? Ajá. Puede ser 11 a.m. Y la otra que habíamos dicho, she meets why here 14. Dejémoslo. On Wednesday in the afternoon, podría ser. On Wednesday. ¿Vos qué haces en la tarde para qué parte de pelearme? Nada. Make coffee otra vez. Sí. Literal, ofrecerle café a Joana y me lo desprecio. Es que levanta a los muertos, usted se lo toma y lo transporta a otro planeta. Es el café más poderoso del mundo. Yo quiero poner, ella organiza su escritorio, sería she organiza. Teacher. Oh, she clean. I need to. Tell me. ¿Cómo se escribe organizar en inglés? Quiero escribir. Ella organiza. Organiza. Con Z. Z. E-S. Ajá. Y se pronuncia organize. Entonces sería she organize her desk. Excelente. She organizes her desk. Y tenemos que ponerle siempre at, in y on, ¿verdad? En la hora. La hora utilizamos at. Ajá.
y el día on. En organize sí. Llevaría la S, ¿o no? Sí, organizes. ¿Sí? She organizes. Sería her. En nuestro yes. caso, her, her desk. Entonces sería, she organized her desk on Monday. Mm-hmm. Her desk on Monday. Mm-hmm. Patricia, falta la tuya. Ya te dije. Hacer café otra vez. Sí. No, escanear, escanear en la, oh, en la tarde. Ah. Sería she a la dos. She scan document. No. Sí, she ¿verdad? She scans document. Ajá, sí, ¿verdad? Sí. El dolor de cabeza me da poder, Stitch. She scans. Sí, a las 2 de la tarde. Teacher. Adelante. Por ejemplo, este Carlos Guerrero me pregunta a mí, Carlos Chávez, what do you do in the morning? Yo respondo a él, I take a shower. Entonces, él responde por mí, Carlos Chávez takes, ¿verdad? Ya cambia, takes a shower. Takes a shower in the morning, right? Puede decir in the morning. O puede agregar la hora, at 6 a.m. Ajá, por ejemplo, Carlos, Carlos Camero me dice a mí que in the afternoon, and he makes purchasing. 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 Ajá, él hace compras, ¿verdad? Excelente. Entonces yo puse Carlos makes. O puede decir, he goes shopping. He goes shopping at Walmart, por ejemplo, a la despensa uh-huh. familiar. Y eso quiere decir lo mismo que lo de anterior, que puse sí. Carlos purchasing, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que go shopping es como para ir de compras, pero como para un centro comercial, al súper, al mercado. Y purchasing es como más expensa. Más sofisticado. Es que como lo que pasa es que este purchasing pusimos porque yo voy a comprar los materiales de construcción. Ah, también. He purchased material. Materials. For construction. Mm-hmm. Ok, está bien. Lo que si no encontramos es como yo como hago cotizaciones de compras. ¿Cómo se dice, teacher, eso, cotizar? Por ejemplo, yo quiero decir, en the afternoon, Carlos Romero make, ¿a qué? A cotizaciones. Cotizaciones. Bueno, en realidad sería como hacer una lista, ¿verdad? Pero uh-huh. la equivalencia de cotizar se la voy a escribir en el chat. Vale. Quote. Sí, cabal. Así no aparecía, ¿verdad? Este gamero. Quote. Entonces podría ser, teacher, he makes a quote. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Cut.
cuts. He makes cuts. Entonces, he makes coat in the afternoon. Sí, he makes coat. Sí. Estamos, teacher. Okay. Vamos a ir a visitar Gracias. A otra sala. Gracias. My God, en serio. Sí. Okay. Hi, teacher. Hi. How are you? How are you? Callémonos porque ya viene el teacher. Interrumpo. Sí, no mentiras, teacher. Sí, puede irse a otra sala. No okay. mentiras, teacher, son bromas. Son bromas. ¿Ya finalizaron? Sí, teacher. Sí, ya estuvo. Primer grupo que me dice que sí. ¿En serio? Si aquí la crack es la niña Raquel. La niña Raquel. Sí, la niña Raquel es la crack. Mire que estoy descontinuada por la clase de ayer. Down. Pero usted está en otro nivel. Sí, va que vea, vaya ya ve Raquel, va que vea. Va. Hasta cree lo que me dice. Sí, otro nivel ahí, otro level ahí. Una clase no afecta. Al nivel de ella no afecta. Mira, teacher, él estaba diciendo a Raquel que es que mire, hace ratito que usted nos estaba preguntando, era como que sí, me sentía como las mamás cuando estamos adivinando lo que los hijos chiquirrines dicen, va, que uno adivina qué es lo que dicen, así lo sentía usted adivinando lo que nosotros decíamos. En usted sí la entendía. La primera creo que algunas palabras, pero de ahí sí la entendí la mayoría. Bueno, sí. pero yo así lo sentía como que sí, era un papá ahí adivinando qué es lo que le decían los chiquirrines ahí que no sabíamos hablar. No, pero sí, se ha acostumbrado. Sí, se le nota. Oh, pero no andamos tan mal en la pronunciación, creo yo. Está acostumbrado porque ha visto muchos grupos o porque tiene muchos hijos. Como docente. Ah, ok. Está bien. Está bien. Pues sí. Ok, bueno. Tengo que dejarlas. Bueno, bye. Pues. Bien. Y no sé qué se dice, shopping, no sé si lo vamos a poner. El DAS no va ahí, ¿verdad? No sé, se me olvidó preguntar al profe. ¿El Gemis? No, creo que no. ¿Verdad que el DAS no va en estas preguntas? En estas cosas. Dígame. ¿El DAS no va? Dime un ejemplo. ¿El she does the shopping on Mondays? No. Sí, está bien. She does shopping on Monday. Oh, ok. Muy bien. Ya va pensando en inglés. Me ha servido lo que me dijo. Gracias. Ok, miss. Entonces sería she does.
solo este ejercicio era, ¿verdad? ¿O había otro? No. Sí, eso dijo él. ¿Cómo estamos ya? ¿Finalizamos? Sí. Creemos que sí. ¿Están bien? Sí, ya, ya. Finalizamos. Okay, good. Now we're going to check it out all the questions that you made with your classmates. Vamos a revisar las preguntas. Okay, vamos a iniciar con el grupo de Miss Flori, Miss Lidia y Mr. Walter. Solo estuvimos dos. Ajá, eso iba a decir yo, ¿en qué momento? Éramos tres. Sí. Ah, ok, bueno. Sí. Ok. Vale, no sé cómo comentar. teacher, no sé si tendríamos que decir lo que hace ella o lo que usted hace y lo que hace ella. Ah. Vale, voy a decir lo de que hace ella entonces. Bueno. Okay. In the morning, she make a breakfast. Mm-hmm. Check medical app inmate. And fill out files. 10 files. Okay. Sí. In the afternoon, she checked the inventory, mm-hmm. sent a report, and closed sales. Good. In the evening, she drink the last cup of coffee. Me too. Okay. No sé cómo ella hace ejercicio. Exercise. She does exercise. She does exercise. Y el último sería she watch series at night. Okay, she watch series at night. In English, right? En inglés, obviamente. Sí. Ok, excelente. Vamos con el grupo de Miss Joanna, Miss Brendica y Jacqueline. Jacqueline. Tell Jacqueline here. La Pate. La padre. No sé, Lali Verónica, si va a comenzar conmigo o cómo. Si gustan, hacemos una y una. Comienzo yo en la mañana. In the morning, I call my patient. She makes the coffee at 6:30. She writes notes. Every day at 11 a.m. Okay. Yo voy a decir una de cada una de nosotras. Voy a comenzar con she make the coffee at 6:30. No sé si así se dice 6 y media en inglés. Sí, sí. Okay. She scan document at 2 p.m. I have a coffee. Excelente. Y she reviewed the file at 3 p.m. Excellent. She reviews the file at 3 p.m. Muy bien. Ok, veo que utilizaron las preposiciones de tiempo. Excelente. Vamos con
Miss Wendy and her group. Voy a decir a mí me tocó con gracias, con compañera. Ok, adelante. Voy a decir las de la mañana. Ok. Con Monday, la agenda, no sé cómo. Agenda. Agenda in the morning. We receive the patient on Wednesday. We have a meeting. Okay, you have meetings. Excellent. Entonces yo voy a decir in the afternoon. In the afternoon, okay. Como trabajamos juntas. On Monday, we take x-rays at 1 o'clock. Good. We clean the clinic at 4 o'clock. Excellent. And we close the clinic at 5 o'clock. Good. Thank you, Miss Gracia. Do monitoring. Okay. You work together. Trabajan juntas. Yes. Good. Son co-workers. Compañeros de trabajo. Co-workers. Co-workers. Okay. Miss Raquel Trejo. Yo estuve con Marisol. Entonces okay. Digo. Usted diga tres y las... a tres. Ah, okay. Ah, okay. Y en the morning voy a decir yo entonces, Marisol. Ajá. ¿Cuál digo yo? In the evening. Bueno. Bye. Okay. In the morning, she drinks a coffee. She checks emails. And she enters data. Ya, sí va. Vaya. In the evening, she eats her dinner. She takes a shower. She receives her English class. She takes class. Okay. Excelente. Okay. ¿Quién se nos queda? Ah, Mr. Carlos Chávez, ¿verdad? Sí, bueno, con mi tocayo, Carlos Gamero. Ok, go ahead. Ok, si yo le pregunté a Gamero en la mañana, what do you do in the morning? He told me, Carlos Gamero, supervised staff in the morning, and he opens the office. Entonces, usted puede decir in the afternoon, Gamero, por favor. In the afternoon, Carlos Chavez sends a construction materials. Okay, material, excellent. Mm-hmm. Okay, in the evening, Carlos Romero, Carlos has a dinner. Solo eso. Has dinner. Bueno, has dinner, uh-huh. Carlos has dinner, correcto. Excellent. That's it, teacher. That's it. ¿Quién más? ¿Un voluntario? ¿Quién se nos queda? Judy. El equipo okay, de Judy. Mr. Judy, go ahead. Okay. In the morning, I see why my WhatsApp. I got the round. I see TV new. I drinking my tea, café, ¿verdad? Okay, perdón. I drink. I drink my tea. Mm-hmm. Me gusta tomarme mi té. ¿Está bien así, teacher? Yes, sir.
All right. In the afternoon, meeting my friend, reunión con mis amigos. Okay. Control, I might work. Work. Está bien pronunciar la palabra work, de trabajo. Work. Control mm-hmm. en mi trabajo. I buy my home. Macho para mi casa. I listen to the music. O diría, I might like listen the music. Me gusta escuchar música. O okay. estaría bien, I listen the music. I like to listen the music. To music. The music. Okay. En la noche, in the evening, I wash my car. Lavo mi carro. O diría la palabra tú. I think wash my car. I wash my car. Okay. I wash my car. La otra diría, I go shopping at Walmart. Okay. Excellent. Sí. Y mi favorite is I drink my beer. Okay. Please. I drink my beer. Mm-hmm. Or my two beer. Okay, good. Excellent. Y la otra diría, we are dancing tonight. Good. José creo que escribió otra también, diferente como la que yo estaba escribiendo. José, ¿te gusta pronunciar una de tus también? Okay. Por la mañana, in the morning, y wax. In TV. In the morning, I walk my dog. In the morning, read books. In afternoon, he drinks. In the afternoon. Terno y exercise. Y si sí, alterno y listen to music. He listens to music. Excelente. Ok, muy bien. Bueno, gracias por compartir con los ejemplos. Vamos a visualizar el siguiente tema. Okay. Este tema lo pueden encontrar también en el manual, el cual es prepositions of place. Prepositions of place. Ok, ya vimos algunas preposiciones de tiempo. Ahora vamos a ver preposiciones de lugar. Prepositions of place. For example, where is the ball? ¿A dónde está la bola? Where is the ball? And we got, for example, the ball is on the box. The ball on is the box. En la caja. Arriba, de la, sobre la caja. Sobre la caja, perdón. On, sobre. On the box. The ball, voy a dejarlo un segundito por si quieren tomar nota. Yes, sir. Excuse me, please. The ball is on the box. The ball is in the box. In the box. Dentro de la caja. In the box. Okay. In the box. On or sobre. Okay, then we have the ball is under, abajo. Abajo de la caja. Under the box. Under the box. Under
the box, abajo de la caja. The box is, well, the bowl. Mm-mm. The bowl is next to the box. Next to, a la par de, next to. Next. The ball is in front. In front of the box. La bola está enfrente de la caja. In front. In front of. In front of. Okay, next. The ball is behind the box, behind the box. Okay, the ball is between ese es en medio de, between the box. Well, in this case, the boxes, between the boxes, en medio de. La anterior no la pude copiar. Acá está, Miss. ¿Qué quiere decir behind? Behind. Detrás. Atrás. Atrás. Fisher, disculpe, tenía cerrado con el micrófono y estoy hablando solo. La palabra in es adentro, ¿verdad? Sí, dentro de. Dentro. All right, thank you. We have between. Entre medio, ¿verdad? Exacto, en medio de. Between. The ball is between. The box. The boxes. En medio de las cajas. The boxes. Next element. Okay, hacemos una recapitulación. In front. Yes, sir. Behind. Atrás de. Behind. In front of. And al frente. In front. Frente. Correct. The ball is next. To the box, next to, a la par de. A la par. The ball is under the box. Under. Abajo. Abajo. Abajo de la caja. Excelente. The ball is in the box. En, adentro de. Dentro de la bola. Box. The ball is on the box. Is on the box. Ok, vamos a... ¿cómo era en medio? Between. Between. A la par. Next to. Abajo. Next. Under. 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 Dentro de. In. Excelente. Sobre. On. Abajo. On. Down. Under. Enfrente. Under, perdón, under. In front of. Ok, vamos a ver. Vamos a practicar un poquito más. Okay.
prepositions of place. Where is the dog? ¿Dónde está el dog? On the box. The dog is on the box. Where is the dog? The dog is in the box. No, it's under the... Under the hat. Under the hat. Under the hat. The dog is in the box. In. Esta no se la explica, esta no estaba en la presentación anterior, pero se puede decir de dos formas. Si ven, el perro no está sobre la caja, está como arriba, digamos. Arriba de la caja. Eso se puede decir over. 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 Sobre. Over the box. Over. Sería sobre, entonces. Sobre la caja. Over the box. También se puede encontrar como above. Above. Where is the dog? The dog is in front of the box. No, a dog is next to the box. In front of. In front of. Next to es cuando está a los lados. Front. A la parte. Okay. In front. Esa era. Oh. Between the boxes. The dog, the big wing at the box. Behind the box. Atrás de la caja. Behind. The dog is behind. Is it behind the presser? Behind the presser. The presser or the box? Present en inglés no es presente. Ni enfrente, es regalo. Present. Ok, tenemos, cuando estamos rodeados de diferentes objetos, rodeados. It's around. Ok, en este caso es among. A dog is among the boxes. Está en medio, among, pero rodeado. Está en medio, pero con más objetos que between. El centro. Between es en medio de, pero dos objetos. Y among the boxes es como estar en medio, pero de diferentes objetos. Más de es como que está rodeado. ¿Se puede usar como estar en el centro? No. Es como estar como rodeado, pero más de dos objetos. Por ejemplo, si usted está en el bosque, usted está among the trees. Está en medio de los árboles. O sea, no solamente hay dos árboles, sino que hay más. Y en between, el centro de manzana, digamos. Y between está únicamente entre medio de dos casas. Vamos a suponer que el perro estuviera únicamente entre medio de dos cajas. En ese caso, sí sería between. Between. Okay. Sí, pero no se podía pronunciar la palabra con respecto con personas. I'm with my friend. Estoy rodeado con mis amigos. No. ¿Perdón? Si yo diría estoy rodeado con mis amigos, no se puede utilizar la palabra among. Pero es que rodeados en ese sentido es, creo que no sería literal, ¿verdad?
Porque si es, bueno, digamos, digamos que usted estudiara una fotografía y están todos sus amigos, en ese caso sí sería I am among my friends. Among se utiliza solamente para objetos. No, para cualquiera, cualquiera, animal, persona, cualquier cosa. Among. Among. Okay. Ahora sí, eso es familiar. Next to. Next to. Next, next to. To the ball. Next to the ball. Teníamos On the box, perdón, on the box, on the box, on the cut down, nope. Under, under, perdón, under. Perdón, under, 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 in, in. In the back. Over. 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 From of. In front. In front of. Between. 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 Behind. Box. Behind. Among. Among. The boxes. Among. The boxes. Next to. Next to. Next to the box. To a divorce. Now, our. That's right. Under, over. The boy is behind the books. Excellent. A cat is in the book. In, al cat is in the box. El gato está adentro de la caja. Under. Under. The mouse under. Is under the table. Under. El ratón under. Está abajo de la tabla, de, abajo de la mesa. Over. Over. Over the mountain. Sobre. Sobre la montaña. Sobre. In front. Among. I believe it is among the tree. Mm-hmm. El hombre está rodeado de los. Next to. Ah, no, the table. Next to. Next to. A la par, correcto. Over. Between the butterflies. Between. I do it between the butterflies. Between. El perro está a la par de los mariposas. En medio de. Bueno. Sobre. On. A dog is on at the armoire. El perro está por el sofá, ¿no? Among. Among the pumpkin. Sí, está como en medio, pero de más objetos. No. So we have on. On.
Under. In. Over. In front. Between. Behind. Among. Next to. Okay, a cat is behind the monkey. Is, I'm sorry, next to, behind the monkey. Oh, sorry, behind the pumpkin. El gato está atrás del, ¿cómo es eso? Calabaza. The pumpkin. The cat is behind the pumpkin. Okay, a dog is the cat. Is that a dog? Is a cat. Next to. A witch is the house. Over. A witch. Over. A woman is the computer. In front of. Okay, ahí tienen las respuestas. Cat is behind the pumpkin. A dog is next to the cat. A witch is over the house. A woman is in front of the computer. Okay, ahora ustedes estas. Vamos a dar un par de minutitos para que las completen. Teacher, I have a question. What's the mean read? A read is? La número 5, mister. Sí. Es kid, el niño. Ah, kid, okay. Gracias.
I ready to share. Cuando ya finalicemos, me dejan saber, por favor. Finish, teacher. Okay. Okay, vamos a ir adelantando. Okay, it says a big pumpkin is among the small pumpkins. Okay, a dog is small. The dog is on the desk, on the armchair. Number three. A man under the desk. Under the desk. Under the desk. A ball is between the box and the beer. Between. A kid is in the bat. Excellent. We have on. We have under. We have in, we have over, we have in front of, between, behind, among, next to. Great job. Por si no tomaron nota de alguno, se los voy a dejar un par de segundos. Si lo pudiera mandar al WhatsApp, se entiende mucho mejor así con la caricatura. Porfa. Una fotico. Ok, excelente. Vamos a recapitular. ¿Cómo se decía en frente de? In front of. A la parte. In front of. Next to. Atrás. Behind. A la par, dijimos. Next to. En frente. In front. Ok, en medio de. Between. Ok, abajo. Under. Excellent. Good. Teacher, tengo una duda. Adelante. ¿Cómo saber a veces cómo utilizar on? Over es estar sobre, pero no está tocando el objeto. Por ejemplo, los aviones pasan sobre los volcanes, no tocan montaña. La cámara. Sería over y digamos el perro se sienta en el sofá, está on the sofa. Ah, ya. Yeah. Uno toca la superficie y el otro solo pasa sobre. Ok, si alguien me ayuda compartiendo este link en WhatsApp. Please. Ahí está.
you, Miss Gracia. ¿El primero o el segundo, teacher? Los dos son lo mismo. Ah, son lo mismo. Ok. All right. Let's start. 3, 2, 1, action.
Marta. Many students already finished. For example, Miss Gracia, Mr. Andres, Miss Chavez, Mr. Chavez, Mr. Walter, Miss Veronica, Miss Wendy. Okay, Miss Joanna, Miss Raquel. Good job. No, es que mi celular agarró llave de ficha. Parece que no puedo continuar. Estoy en la pregunta número 8. Ok, let's end it up. Okay. Vamos a ver el ranking. Miss Wendy, Miss Gilma, and the winner, Miss Raquel Trejo. Okay. Excellent job. Excellent job. Okay, vamos a practicar una vez más. Okay, con un juego diferente. ¡Qué bárbaras! Ok. Acá está el link. Si alguien me ayuda. Es el último link que acabo de enviar. Dígame. El ejercicio dice el libro y la trayora están... Ah, no, pero ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Bien, muchas gracias a los que ya se conectaron. Mr. Andrés, Romero, Wendy, Chávez, Marisol. Thank you very much. Okay, let's start. Me cortó el internet. Vamos a empezar ahí con el segundo ejercicio.
Miss Joana ya finalizó. Muy bien. Al igual que Miss Raquel, Mr. Chávez, Mr. Walter, Miss Gracia, Mr. Andrés, hay una que salía que era arriba, pero no salía over, sino que otra palabra. Le salía above. Above. Salía. Sí. Faltan 5 respuestas, profe. Take it, please. Ok. Ahí no quedé. Profe, tengo un grave problema con mi celular o con la respuesta. Cuando faltan 3 o 4 respuestas, se me bloquea el celular. Así fue con el deber anterior de esta noche. Hey, time is over. Se acabó el tiempo. Ok, hoy estuvo mejor, okay, en general. Vamos a ver. De 16 preguntas, solo pude contestar 13. Me bloquea el celular. Ok, mister. Vamos con el top 5. Miss Marisol. Miss oh my God. Ya no voy a Irma, recibir clases. Ya llegué a la cima. Irma en... ¡Qué bueno! Ok. Muy bien. Excelente. Ok. Y ya vamos a, ahí vamos a ir un poco más con la última práctica, okay, de las preposition of times. Okay, para ya terminar, consolidar ya. Voy a dejar el link en este apartado del chat. Okay. En la primera parte usted va a tener que seleccionar los objetos que puede visualizar en la primera fotografía. En la segunda parte va a tener que escribir verdadero o falso, dependiendo en qué posición se encuentra el objeto. Y en la última, tiene que colocar la respuesta. La respuesta ya está dada, únicamente tiene que mover. Ok, vamos a crear. Falso, Robert, es verdadera. Y vamos.
a seleccionar lo que hay. Hay una bicicleta, un radio. Una cama no hay. Hay una ventana, hay una puerta. Una lámpara. Hay un reloj ahí al fondo, color rojo. Teléfono, sí. El toilet. El toilet es el baño. Eso no hay. No. Picture es como un cuadro, ¿verdad? Sí, y una mesa. Shower, ¿qué es shower? Shower. Baño. Pero ahí, ¿cómo lo vamos a marcar? La bañera. Solo lo vamos a tocar, creo. Pero no me sale la opción. Para tocar. Solo lo vas a tocar, baby. Selecciona. Solo toca la palabra. Te va a quedar como verde. ¿Y doll qué es? ¿Mm? Doll. Es muñeca. ¿Ah? Una muñeca. Pues no, vale. Sofá. Window, ventana. Bat. ¿Qué bat? Bat es como el. ¿Una cortina? No. ¿Qué bat, dicha? Bat. ¿Bat escribe? B-A-T-H. Baño. Bat. Bat. Or. Thank you. La radio está abajo de la tabla. Falso. Behind. Falso. No me sale la animación. ¿Ya lo seleccionaste? Sí, no puedo seleccionar nada. Ni lo de falso o verdadero no puedo hacer. Salite y vuélvete a entrar. Así Ah, vaya, dele. Sería, the radio is under the table, sería true. The telephone is behind the plant, sería false. The book is on the table, it's true. The lamp is under the sofa, sería false. The TV is in front of the sofa, sería true. True. The clock is on the box, sería true. False. The bike is behind the sofa, behind, no, it's false. No, the rug is under the table. That's wrong. ¿Qué es eso, teacher? Rock. Rock. ¿El qué, miss? Rock. Se escribe R-U-G. Esa misma duda tenía yo, teacher. Estoy ahorita en la que dice the rock is under the table. ¿Qué es el rock, teacher? ¿Qué número? La eight. Número 8. La 8, sí. Es como alfombra. Ah, ok. Oh, espérame, agarro copia. Alfombra. Entonces sería true. Sí. Vale. ¿En qué momento nos hicimos tantos en el grupo? Sí. Ajá, él iba a preguntar. Ok, entonces. Esas las tenemos que mover. Las últimas. Ah, ya, ya, ya. El radio dice, sería unshaved. No. It's on the table. Sería it's on the table. Ajá. Aquí. Table. Se le detiene a usted la pestañita. Esa es la respuesta. Ah, sí, no. No queda ahí. Ahí ahora sí. ¿Y a dónde le dio?
Solo la arrastro, pero ay, pero me. Pues sí, yo la arrastro, pero no se queda tampoco. Ahí tiene que darle justo en medio de la. Del cuadro, de la rayita. Uh-huh. Que quede, el guión quede en medio de la respuesta. ¿Dónde está el teléfono? A la par de las flores. Bien, más me queda a mí. Next to de la planta. Bueno, entonces el teléfono, ¿dónde está el teléfono? Es next to the table. Next to the plant. Uh-huh. No, next to the ¿dónde está el teléfono? Quiero plant. Ver. Encima a la par de la mesa. Ajá. No, next to the table. A la par es, de la planta. Next to the plant, dice, ajá. La dos en la par de la mesa. Así de la planta. Porque está la puerta también. No, está costando correr la respuesta en donde es aquí, ¿no? ¿Dónde profe? Está la bici. A la al frente de la mesa. Sería al frente. Sería a la par de la mesa. Sería al frente. Espérate. Ay, se me movió esta cuestión. Ah, sí, ¿verdad? Enfrente. No la veo tan enfrente. No, frente. Y ahí dice enfrente de la. Pero de la mesa. Sí, it's next to the table. De la, ajá. A la par es. Next to es a la net, par. Ajá. Esa es. Mm-hmm. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Arriba. Es it's on the shelf, porque es como escritorio, no sé qué es eso, ¿verdad? Sobre on. Ajá, sobre, ajá, el shelf. El shelf. The shelf. Mm-hmm. Pero vamos a buscar la otra. Where is the. Ese es the arch. Él lo dijo, se me olvidó. I'm chair. I'm chair. Okay, I'm chair. I'm chair. Armario, ese armario, ¿verdad? Uh-huh. Where is, ¿dónde está el armario? Uh-huh. ¿Dónde está el armario? Yo no veo armario. No, ¿y no será el que dónde está el televisor? ¿Dónde está el armario? Se puede hacer frente a frente. No, no. Se me regresa. No, es que no, es I'm chair y no sé qué es. So. ¿Dónde está la lámpara a la par del sofá? Sería. Next to. Ok, excelente. Bueno, vi que algunos grupos aún no habían finalizado, pero debido al tiempo vamos a tomar la asistencia de esta clase. Ok, Andrés Joel Cañas. Ok, Carlos Mauricio Gamero. Present. Floriluz Portillo. Present. Gilma Evelyn Mendoza. Present. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Present. Joana Saraí. Andrés, presente. Present. José Antonio Pineda Velasco. Presente. Karen Azucena. Karen Azucena. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmín. Present. Stephanie González. Ayala Ramírez.
Verónica Arely. Present. Walter. Presente. Yuri Antonio. Carlos José Chávez. Aquí estoy, teacher. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina. Presente. Ok. Bueno, recordarles también la realización de las actividades. Ok. Hasta esta clase tienen que tener realizada la tarea 14. Ok. Y también la actividad que se llama midterm. M-I-D term. Que es como una prueba de la unidad 1 y 2. Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Ok. Take care. God bless you. And bye bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good night.